Hola, en este tutorial te enseño cómo hacer mosaicos con plastilina. Yo voy a decorar una maceta, pero puedes utilizar esta técnica para decorar el objeto que quieras. Necesitarás los siguientes materiales: el objeto que quieras decorar, en mi caso la maceta, plastilina, cinta de doble cara, barniz cerámico, un rodillo, cortadores de formas, tapajuntas, una esponja, cola blanca y un pincel. ¡Empezamos! Esta es la maceta que voy a decorar yo. Y como tiene la superficie curvada, lo que voy a utilizar como adhesivo va a ser cinta de doble cara. De esta manera, cuando pegue las teselas no se escurrirán, como ocurriría si utilizáramos cola blanca o silicona fría. Voy pegando tiras de esta manera y cuando retiro el papel, aprieto de forma que no queden arrugas. Una vez está cubierta toda la maceta, paso a hacer las teselas. Cojo un trozo de plastilina del color que quiero, la amaso, la aplasto ligeramente y yo voy a usar este rodillo que tiene estas guías para hacer una lámina uniforme. Pero si no tienes, puedes colocar dos palitos de lado en los laterales de la pasta y pasar el rodillo por encima. Así conseguirás una lámina delgada y uniforme. Cuando la tengas, pasamos a hacer las teselas. Yo utilizo estos cortadores de formas que en realidad son para repostería. Y las empiezo a pegar todo alrededor de la maceta, de esta forma. Recuerda dejar una pequeña separación entre tesela y tesela. En otros vídeos te decía que al utilizar la pasta de modelar de secado al aire, cuando se secaba, eliminaba la humedad y se reducían las piezas. Pero esto no ocurre con la plastilina. Ahora estoy utilizando una tapa de un lápiz de ojos para hacer circulitos y utilizarlos igualmente como teselas. Y cuando está toda la maceta cubierta, paso a aplicar la cola blanca. La cola blanca lo que hace es endurecer la plastilina. De todas formas, yo te recomiendo que las teselas no sean demasiado gruesas y que antes de aplicar la cola esperes un par de horas. Y así endurecerá un poquito más la plastilina previamente. Aplica un par de manos de cola y a continuación barniz cerámico. Una vez haya secado el barniz, ya pasamos a aplicar el tapajuntas. Y esto lo hacemos igual que hacemos con cualquier mosaico. Te recomiendo que lo hagas con la mano y no con espátula, ya que con la espátula puedes hacer alguna marca en la tesela si no está bien dura. Recuerda cubrir también los bordes de la maceta y cuando lo tengas, deja secar 20 minutos o media hora y limpia el mosaico con una esponja humedecida en agua. Recuerda que no debe llevar exceso de agua, ya que si no, se producirán grietas en el tapajuntas. Cuando lo hayas limpiado, seca la superficie con un papel, a golpecitos. Y si ves que en alguna zona necesita más tapajuntas, simplemente deja secar, aplica una nueva capa y procede de la misma manera. Cuando haya secado,
Puedes dejar la maceta así o, como hago yo, aplicar otra mano de barniz cerámico. A mí personalmente me gusta más. Y listo, ya la tendrás terminada. Nadie pensará que las teselas están hechas con plastilina. Espero que te haya gustado el tutorial, que hayas sacado alguna idea y además te recuerdo que tienes más contenido de Artesanía Lara en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!